Hello, Laura, Catherine, Blanca, Edwin, and Natalie. Thank you so much for being on time. How are you today? Today's Monday. How was your weekend? Was it good? Not so bad. What about Monday? How was your Monday? Did you have a good Monday? How was your day today? How are you doing so far? How's everything? Are you okay? Can you hear me? Good night. Good evening, sorry. Good evening, Yvette. How are you today? My day is very hard, very, very hard. I leave for my work around 7 p.m. Oh, today at seven, Yeah. you left at seven. Yes. Wow, that's really late. Yes. I have a very, very busy day. Every time it's Monday, it's like that for you? Or no, not every Monday. No, sometimes. Sometimes. Today was special because in my world are me and two co-workers. And my boss, how do you say, se llevó a Yeah, he took someone to Yes, somewhere. my boss, he took someone, and these days is very hard, it's very full, and no, en español no alcanzamos a salir dos, tenemos que estar los tres. You left pending things, okay. Dejaron pendientes. Yes. Y se llevó a una persona para que le ayudara, etcétera. Sí, se lo llevó para otra unidad y nos dejó a nosotros así como que pato, porque si dos no salimos en un día lunes, siempre es movido para nosotros. Oh, Entonces, okay, I sí, es understand. un Sí, cuando siempre que de llevarse a alguien, llevar a alguien a otro lugar, el verbo que se usa es take. Thank you. Ajá, en este caso, como es en pasado, se llevó took. Yes. Ah, so that's nice to hear that at least you are already at home. You finished your day. It was tired. Hopefully tomorrow is going to be better. Ojalá sea mejor mañana. Primero Dios que sí, que así sea. Y Yeah. aprovechando, en el grupo puse que voy a estar oscura porque no hay energía en mi casa. Okay. Okay. Well, at least you are here. Al menos está por aquí. Y bueno, pues sí. Es lo importante, ¿verdad? Conectarse y pues ya estamos informados de la situación en el grupo, así es que todo está bien. Gracias por compartir sobre sus días. Vamos a empezar la clase el día de hoy. Les mandé, creo que ya les mandé, sí, les mandé al grupo el material para el día de ahora. Vamos a empezar con el present simple or simple present. Esta es la semana 2. Ya vi que solo una o dos personas no han avanzado en la plataforma. Recuerden que la sección 1 debe de estar finalizada y ya deben estar avanzando en la 2. Vi unos que están con menos de 80 en la 1
No sé si tienen ejercicios que les han salido malos o que no los comprendan. Recuerden que pueden solicitar ayuda en el chat. Y los ejercicios, si acaso les salió mal algún item, lo puede corregir, ¿okay? Para alcanzar el porcentaje deseado para poder optar a su diploma. Eso era con respecto a la plataforma, los anuncios que les quería dar. Y pues vamos a comenzar. Ya empecé a compartir pantalla y vamos a empezar por el para qué se usa. La semana pasada, y es bien importante, recuerden, estuvimos con el verbo to be. El verbo to be también es parte del presente simple, pero lo vemos por separado. Ambos, verbo to be es presente simple. Tiene su propia forma en esta sección 2, lo vamos a reforzar también para trabajarlo como se debe, ¿verdad? Viéndolo como una parte, o, es como si el presente simple tiene dos brazos. Uno es el verbo ser o estar y el otro brazo son todos los demás verbos, así. Simple present. En el caso del verbo to be, decíamos, lo utilizamos más que todo para dar información, nombre, dirección, edad, descripción, lugar de procedencia, etc. Ahora, el presente simple con todos los demás verbos que no involucren ser o estar, nos sirve para hablar de nuestros hábitos, de nuestra rutina. Como primero, habits. I always drink coffee at work. She gets up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home. Como se pueden dar cuenta, todas estas oraciones que se mencionan acá se refieren a hábitos, a cosas que hacemos en nuestro día a día, ¿verdad? Como tomar café en el trabajo, levantarse, a qué horas nos levantamos, a qué horas cenamos, todo eso. True in the present, también para realidades, ¿verdad? De nuestro presente. He works on Wall Street. She is 60 years old. We live in New York, donde vivimos. Cosas que son nuestra realidad en el presente, donde trabajamos, etcétera. General truth or facts. Para hablar sobre cosas que generalmente son realidades o hechos. The earth is not flat, como decir que la tierra no es plana. The sun rises in the east. Water boils at 100 degrees Celsius. Esos son, pues, hechos. Son hechos que son, pues, reales. A veces también para cosas que suceden en un futuro, pero esto se refiere a cosas que están como en una agenda, son parte de una agenda, de un itinerario. Por ejemplo, the train arrives tomorrow, we fly to Paris on Monday y classes begin next week. Por ejemplo, decir las clases comienzan la próxima semana. Es una cosa que es del futuro, pero es algo como calendarizado, ¿verdad? Entonces, para hablar de cosas que siguen un horario o siguen una agenda, también para eso se utiliza el presente simple. No sé si tienen alguna duda o pregunta con esta primera parte de la introducción. ¿No? Ok, recuerden que pueden preguntar en cualquier momento que surja una duda, ¿verdad? No se queden con las preguntas, solo levantan la manita. Presente simple, como les decía, y por eso les puse acá este esquemita, que son dos partes, la parte con el verbo to be, que ya la discutimos la semana pasada, pero pues la vamos a seguir reforzando. A lo largo del módulo, porque es básicamente el fuerte de este módulo, es el presente simple. Con el verbo to be, para hacer oraciones, decíamos que primero va el sujeto. Sea,
Luego del sujeto va el verbo como tal, que es el ser o estar, que se conjuga en am, is, are. Okay, entonces, al ser este el verbo, al ser el ser o estar, no se pone otro verbo, porque eso pasa bien frecuente que ponen otro verbo aparte del to be. Entonces, no lo combinamos con otros verbos en el presente simple. Hay otros tiempos en los que sí, pero eso lo van a ver más adelante. Entonces decíamos, el verbo to be utiliza sujeto, luego am, is, are y luego pues el complemento. Luego para acá, si se fijan en esta parte, que es el presente simple, que dice verbs, cualquier verbo que no sea ser o estar. Cualquier acción, como decir cocinar, por ejemplo, bailar, trabajar, etcétera, son cosas que no, son verbos que no tienen que ver con ser o estar. En ese caso, si se fijan, va el sujeto y luego verbo. No dice am, is, are, sino que verbo, ya sea cook, play, work, etcétera. Y luego, pues, lo que se dice, ¿verdad? El complemento. Para ser negativo también hay una diferencia. Si se fijan con el verbo to be, después del verbo que es am, is o are, se coloca not para hacer una oración negativa, como decir I'm not at the academy, etc. Luego, si son con otro verbo, entonces no se utiliza not, sino que se utiliza el auxiliar don't o doesn't. Son dos diferentes, ya vamos a ver porque depende del sujeto que vamos a usar don't or doesn't. Luego el verbo y luego pues el complemento. Por ejemplo, decir I don't work on weekends. So you say the subject is I, ahí utilizaría don't, I don't, y luego el verbo que sería work y el complemento, I don't work on weekends. Igual si se fijan para hacer las yes no questions con el verbo to be que estuvimos haciendo algunas, yes no questions primero empiezan con el verbo to be. Y si se fijan en la estructura, no hay otro verbo más, ni otro auxiliar. Es solo el verbo be, es el que va al inicio. Am, is, are, luego el sujeto y luego el complemento y al final el signo de pregunta. Ahora, si es una pregunta de las yes no questions con cualquier otro verbo que no es ser o estar, primero pues ubicamos el auxiliar do or does, dependiendo del sujeto, que es lo que viene a continuación, subject, luego el verbo y luego el complemento. Al final, question mark. Ya, esto es como para que vean la diferencia en ambas estructuras, la estructura con el verbo to be y la estructura con los demás verbos que no son ser o estar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No está muy claro? ¿No? No hay preguntas. ¿Todo claro? ¿Atemi? No questions. Okay. So, how to form the simple present? Y aquí ya nos vamos al presente simple y ya solo con los demás verbos que no son ser o estar, ¿verdad? Simple present. Para hacer una oración afirmativa, primero vamos a colocar el sujeto. Okay. Ya sea el pronombre personal o el nombre de la persona en sí. Like I y luego el verbo work. You work. Y si se fijan en la tercera persona, he, she, it works. El verbo va alterado ahí con una S al final. Eso solo sucede en las oraciones afirmativas. Y tercera persona singular. We, they work. Y luego pues puede haber algún complemento después del verbo. Como decir, I work from Monday to Friday. He works from Monday to Friday, etc. And then, for negatives, como decíamos, para las negativas, vamos a utilizar primero el sujeto, ya puede ser, como repito, el pronombre personal o
el nombre de la persona, cualquiera de las dos. Y luego el auxiliar, do not or don't, does not or doesn't. Si se fijan, do not or don't, don't es la forma corta o abreviada. Se utilizará para I, you, we y they. Doesn't lo vamos a utilizar para he, she, it. Y ahí viene el por qué se llama auxiliar, porque nos ayuda a identificar qué tipo de persona es y el tiempo gramatical, ¿verdad? Que estamos en presente hablando de una tercera persona. Entonces, por lo tanto, como ya el auxiliar me indica la tercera persona, ya que does or doesn't solo se utiliza para tercera persona singular, entonces en este, si se fijan, el verbo ya no lleva la S. Solo se hace eso cuando estamos haciendo oraciones afirmativas en tercera persona singular. De lo contrario, pues se utiliza el auxiliar correspondiente y el verbo se deja tal cual. ¿Preguntas? No questions. Entonces, Eduardo, dígame. Cuando los verbos en positivo que es he, she, it, siempre se le agrega una S y cuando el verbo termina en S. Esos son plurales irregulares. Cuando termina en... Permítame. Cuando el verbo termina en F. No, en S. Ajá. Como al positivo siempre se le tiene que agregar la S, ¿verdad? Al final como del verbo. O sí, se agrega S a la mayoría. Pero y serían los verbos irregulares, ¿verdad? Hay como tres que son irregulares, pero déjeme, eso se los puse por acá, el cómo se conjugan, acá está. Irregulares, digamos que sería have, que cambia a has, no entra en ninguna de estas reglas. Digamos, a la mayoría se le agrega S, ¿ok? Pero si el verbo, por ejemplo, termina en TCH, CH, entonces se agrega ES. Ajá. Igual si termina en doble S. Ah, okay, ahí está, ajá, eso no me recordaba. Okay, si termina con doble S, por decirlo así, siempre se le agrega ES al final. ES. Ah, okay. Digamos que a la mayoría se les agrega nada más la S, pero depende cómo terminen, hay estas excepciones. Se agregará ES y en el caso de la Y tenemos dos excepciones también. Ya las vamos a discutir. ¿Alguna otra Okay, pregunta? gracias. You're welcome. Y tenemos el have, que ese no entra en ninguna de esas y cambia a has. HAS, por ejemplo, en la tercera persona con have, que no entra ahí, pero vamos a también practicarlo la próxima semana para no. So you can say, they have a house, por ejemplo. El have cambiaría para tercera persona, como decir. She, ahí sería has an apartment or a house. She has an apartment. ¿Sale? Entonces, este es irregular. ¿Por qué? Porque no hay ninguna que me diga, ninguna regla que me diga que hay que eliminar la B y la E y poner S. No, o sea, no hay ninguna, solo es él el que cambia así. Have cambia para la tercera persona a has. Y esto igual aplica si fuera negativo. Por ejemplo, si la oración fuera negativa, yo diría, ella no tiene una casa, el auxiliar sería doesn't y el verbo ya no cambia. Porque
porque el auxiliar me indica que es una tercera persona. Entonces, como el auxiliar ya hace ese trabajo, el verbo no se altera. Así es que la misma regla aplica sea irregular o regular el verbo. Son las mismas reglas. Vamos a continuar acá. Lo que les mencionaba, ¿verdad? En las oraciones negativas y en questions no se altera el verbo, no se le agrega la ES ni nada porque pues ya está el auxiliar ahí indicándonos qué tipo de persona es. Para hacer preguntas, primero va el auxiliar do or does, recordando que do lo vamos a utilizar si el sujeto es I, you, we or they. Y does cuando el sujeto sea he, she, it. Y luego, pues si se fijan, viene el verbo, el cual no se va a alterar de ninguna forma. Habiendo dicho esto, también para las respuestas, se fijan que se está contestando con el auxiliar. Por ejemplo, si le dicen, do you work? Do you work? Entonces le pregunto, ¿trabajas? ¿Tú trabajas? ¿Do you work? You will say, yes, I do. Contestamos utilizando siempre el auxiliar según corresponda. ¿Do you work? Yes, I do. ¿Does she work? Yes, she does. Lo mismo si es en negativa, si se, fíjense acá, si dijeran, does she work? ¿Ella trabaja? No, she does not or no, she doesn't en forma corta. Eso es solo como para que vayan con la idea, ¿verdad? De cómo trabajamos con el presente simple. Y no es que no lo vamos a volver a repetir, no. Es solo como la introducción, pero todo esto lo vamos a estar repitiendo y practicando. Ahorita, por ejemplo, vamos a llenar los espacios en blanco utilizando lo que tenemos acá. Solo vamos a utilizar una vez cada verbo de los que están acá o al auxiliar. Y quiero ver si son 12 items, 12 palabras, verbos auxiliar. Y la primera ya está utilizada. John eats breakfast at 6 o'clock in the morning. Les voy a dar tiempo. Esto lo vamos a hacer individual. No voy a hacer breakout room por ahorita, pero me lo voy a hacer más chiquito porque creo que no se ve completo. Ok, ahí está. Y recuerden que pueden, yo mandé la guía temprano, pero si no la han impreso, no les quedó chance. Lo pueden hacer en su cuaderno para que no les tome mucho tiempo escribir la oración completa. Solo escriban el número y la palabra. Por ejemplo, number one, it's. Number two, and so on. Y luego, pues vamos a revisar. Ahí las palabras, por ejemplo, si se fijan, it ya estaba para la tercera persona con ese. John eats breakfast at 6 o'clock in the morning. Solo le van a ir colocando como corresponda, no tienen que cambiar nada.
Okay, we're going to start checking a volunteer to get the control for answering the first three items. One volunteer. Laura, thank you. Let me. Oh, you're here. Okay, you have the remote control. You can answer number two, three, and four. And then Andrea. Okay. Two, I often read books in my free time. Okay, let Laura, you have the control? No. Okay. Laura? Ah, espérame. Oh, sorry, sorry. Text. Usted la está moviendo. Es que no me agarro. Okay. And three, do you like to study English? And four, my father always sings songs in the shower. Okay, excellent. Thank you so much, Laura. Now, let's see. Okay, Andrea, can you help us with number five, six, and seven? Yo tengo el control ahorita. Es Laura. Andrea, ya, yeah, Andrea. Lo tengo ahorita. Ajá. Okay, and the number five, the answer is doesn't. And number six is, what do you like to travel? The number seven, the answer is walk. Okay. Excellent. Thank you so much, Andrea. You did an excellent job. Thank you. I volunteer to complete number 8, 9, and 10. Eduardo. Okay, Eduardo. Thank you so much. Let me look for Eduardo. Oh, estoy desde el cel ahorita, teacher. Oh. Okay. Okay, so I'm going to type for you. Thanks. In the eight, Mr. Smith always drinks tea in the afternoon. Great, that's correct. At night, my classmate watched his
favorite TV show after class? Watches, I'm sorry, I don't have time to talk to you now. Excellent. Thank you so much. Thank you, Eduardo. Your answers are correct. Excellent job. I volunteer for number 11 and 12. Volunteer for 11 and 12. Catherine, thank you. That your cousins have a job? Yes, she does. Well, I don't have a band, because I please worry to band. She does. Does your cousin have a job? Yes, she does. And number 12, you say, I don't have a pen. Excellent. Thank you so much, Catherine. Okay, so that was pretty easy. So all your answers are correct. Thank you so much for your participation. Now, moving on to the next part. Esta es la parte que es como las reglas de spelling de cómo para la tercera persona, como habíamos hablado antes, a la mayoría de verbos se le agrega S, ¿ok? Era lo que estábamos hablando anteriormente y esto solo aplica para la tercera persona singular, como dice ahí, que recordamos cuál es la tercera persona singular, es he, it. Es la tercera persona singular, he, she, it. Para oraciones afirmativas, recuerden. Entonces, a la mayoría de verbos, digamos que solo se le agrega S, como dice acá. Por ejemplo, she works in an office. ¿Ok? Pero vamos a agregarle ES a los siguientes tipos de verbo. Ya que nosotros podemos andar por ahí con la mente que a todos se les agrega S, excepto a los que están acá. Si terminan, como dice aquí, verbs ending in TCH or CH, si terminan así, entonces vamos a agregar ES. Por ejemplo, watches, teaches. Okay. Si terminan en SH, también como wash, ES, washes, he washes its, his clothes, etc. Si terminan en doble S, por ejemplo, miss, Mrs., she misses her friends, etc. Si terminan en O, como por ejemplo, go y do, do, go y do, también se le va a agregar ES para la tercera persona singular. He goes to school, he does exercise. Si terminan en X, también vamos a agregar ES. Fix es el verbo arreglar o reparar. Fixes. He fixes broken bicycles. Entonces, recapitulando, la mayoría de verbos solo le vamos a agregar S al final. Pero si terminan así, TCH, CH, SH, SS, O y X, entonces se les agrega ES. Ahora veamos qué pasa si terminan en Y. Si terminan en Y y antes de la Y hay una consonante, vamos a cambiar la Y por I latina y luego agregar ES. Por ejemplo, el verbo study. Si ustedes ven, study antes de la Y lleva una consonante, que es la D, study. Entonces, si antes de la Y hay una consonante, la Y cambia por I latina
y se agrega es. Pero si antes de la Y hay una vocal, entonces dejamos el verbo tal cual y solo agregamos S. No hay que quitarle la Y, como por ejemplo play. Si se fijan, antes de la Y hay una vocal. Entonces en este caso nomás agregamos la S. No quitamos la Y ni hacemos ningún cambio adicional aparte de agregar la S. ¿Preguntas? No questions. Ok, tenemos este ejercicio. Hay 12 formas de verbo que tenemos que cambiar. El primero ya está hecho para que lo vean como ejemplo. My brother's daily routine. Aquí es donde vamos a aplicar estas reglas que hemos visto acá sobre la tercera persona singular, oraciones afirmativas. Entonces, tenemos la primera hecha como ejemplo. My brother always get up. Ok, el verbo es get up, que es levantarse. My brother always gets up at 6 a.m. Ok, luego encuentran el verbo wash, brush, etc. Y ahí lo van a ir modificando de acuerdo a lo que vimos acá. Entonces, voy a dejarte compartir un momento porque vamos a chequear asistencia. Y luego de chequear asistencia, vamos a hacer el ejercicio en grupos. Andrea Marisol Alemán. Present. Okay. Blanca Luz Jovel. Thank you. Carolina Beatriz Escalante. Present. Thank you. Claudia Stephanie Funes. Corina Yamilet Alfaro. Corina Yamilet Alfaro. Eduardo Luis Santillana. Present. Thank you. Edwin Marvin Montoya. Present. Thank you. Fátima Claribel Majano. Present. Thank you. Irving Alexis Aguirre. Present. Thank you. Jacqueline Michelle Guevara. Present. Okay, thank you. Catherine Stephanie Pérez. Present. Thank you. Laura Regina Andrade. Present. Okay. Lilibet del Carmen Alfaro. Present. Thank you. Luis Omar Ortiz. María Guadalupe Mexicano. Natalie Mireya Escobar. Rosalinda Portillo. Xiomara Marisela Mariona. Present. Thank you. Okay, so now we're going to, vamos a habilitar para que todos puedan compartir pantalla. Y recuerden, el ejercicio es editar el párrafo agregando ya sea S nada más, ES a los verbos o hacer el cambio de la Y según corresponda, ¿verdad? Que vamos a ir a los breakout rooms para que lo hagan en grupo, son más fácil.
Recuerden que si no se pueden unir por problemas con el internet, pueden hacerlo individualmente también. Si quieren, vamos línea por línea y así vamos haciendo el cambio porque somos poquitos. Vaya. ¿La ven? Al menos la primera línea, el verbo que hay que arreglar, sí se ve. El otro lo veo cortado. No, ahí en la primera línea hay dos verbos. No solo es uno. Pero pero sí es que se ve, bueno, no yo. está arreglado. Uno ya está Pero arreglado. bueno. Ajá, el otro es el que hay que arreglar. Pero sí se ve. Vale, ¿quién va a comenzar? Si Yo. quieren, vaya. ¿Quién? ¿Quién? Catherine. My brother always gets up at 6 a.m. and then washes his face. ¿Chigo? Si gusta, sigo yo. Brushes his teeth after breakfast. He goes to college at 7 a.m. Pero solo lo pongo. ¿Quién sigue? He studies history and English. And he always passes his exam with a plus grade. En esa línea me dijo otro. ¿Me lo puede repetir, por favor? ¿Cuál, Adelma. perdón? En esa línea usted me dijo otro. Ah, sí. He studies. Ah, Está, sí. Está. Ok. Ok, ¿quién sigue?
Se fue Guadalupe, ¿verdad? Ah, pues si quiere usted, Katherine, vuelve a empezar y así vamos. Okay. A plus degree, then he hurried back. Curious back home at around 4 p.m. and 2. And hurry is con ES. ES. Sí. Y ese. Sí. Yo creo que no. Sí. The next bird is at the end of 4 p.m. and I mean, it's like el does. El does. Si quiere, Lilibet, la otra. No, his homework before. He has dinner at 6:30 p.m. and then he watches TV in the evenings. Sigo, ¿quién sigue? Ya puedo llenar yo. Vaya. No. Teacher, I have a question. In this part, cuando él dice que his homework before he has dinner at 7:30 p.m. el has sería had. No. El has. Let me see. Okay, after brush his teeth and study history, your passes on the name. Before. No, así está bien, ahí no hay que hacerle nada. Ahí no hay cambio, ¿verdad? No hay cambio, okay. Porque ya está hecho ahí. Ah, ok. Ah, esa era mi duda. Ok, entonces. El otro sería watch. Watch and then he watch sería es agregarle watches watches TV in the evenings in his free time he play y ahí sería plays. Sí, okay. No quedaría así, no solo se le agrega la S. He plays. Porque antes del Y está una vowel, una vocal. He plays tennis and read. ¿Y ahí? ¿Y en el read? ¿Cómo sería? Exacto, sí, muy bien. Porque es un verbo como normal, por decirlo así, solo se le agregaría la S. Reads magazines. He also has a part-time y aquí en job sería.
Jobs, ajá. Job es un noun. Ah, no, perdón. Sería... no, ese no. Sería teach, perdón. El siguiente sería teach, entonces. Perdón. He also has a part-time to job. Time job 2 days a week. He teach. ¿Y ahí sería? Ese. He teaches. Ese. Ese, ¿verdad? He teaches English and Spanish at local college. Okay. Y eso sería. Y le vamos a agregar ahí. ¿En, ¿a dónde, ese, perdón? ¿En cuál, perdón? Ese cuando finaliza. English. Ah, no. Ah, no, no, ese es en aún también. Ajá. Ese es noun. Ya es, el último era teach, nada más. Yo así queda, ¿verdad? Yo. Sí, job sí, fue mi error, perdón, me confundí, ah, lo siento. Es que confunde, el job es solo como decir noun, trabajo. Acción, la acción, el verbo así es work. I work, sí. Esa es la diferencia. A veces se confunden en job y work es similar, pero ajá. It's okay. So pasa, se confunden. Okay, is there any group who would like to share a screen to check what you did? ¿Alguien que quiera compartir pantalla para que chequeemos lo que hicieron, cómo trabajaron? Andrea, thank you. Thank you. Ahorita comparto. Okay. La verdad es que sí tuvimos un par de preguntitas. Ok. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, más que todo en eso, en has. Porque ajá. No sabemos, o sea, obviamente es un verb, pero haciendo la cuenta con estas nos salen 12, pero... Ajá. Sí, quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 con Harry. Ajá. Está bien. Y el has les aparece ya conjugado en la tercera persona porque es irregular. Quiere decir que no entra en las reglas que tienen ahí en el cuadrito. Por eso has ya estaba conjugado en tercera persona. Ok. Sí, nos preguntamos eso porque era como, bueno, no teníamos nada que hacer, ¿verdad? Porque... No. Pero, bueno, los que encontramos
era primero washes, brushes, luego go and goes, study and studies, pass and passes, hurry and hurries. No sé si se pronuncia así. It's Harris. Uh-huh. Harris. Nuevamente do and does, has, watch and watches, play plays, read reads, nuevamente has, y teach and teaches. Excellent. Thank you so much for sharing all the verbs that you change. They are correct y están las reglas bien aplicadas. So excellent. Espero que los demás deben de tenerlo así porque todas esas están correctas. Thank you so much. Before we continue, is there any question? ¿Hay alguna pregunta antes de que sigamos? No. No question. Okay, so you did an excellent job with this exercise. Espero que hayan disfrutado el ejercicio. Estaba bastante entretenido. Hicieron un excelente trabajo además. Now, unit 2, daily routine. Esto es lo que pues vamos a estar viendo unidad 2, como ya lo habíamos mencionado, daily routine. Nuestras rutinas diarias en el trabajo. Hablar de rutina diaria es presente simple, como ya lo habíamos dicho al principio de la clase. Entonces, esta partecita está en el material de la plataforma y es describe my job position and activities that I perform every day at work. This is what we're going to be doing. And to start, we have some job positions we're going to repeat. So let's see. Bookkeeper. Bookkeeper. Financial analyst. Financial analyst. Human resource specialist. Human resource specialist. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Insurance agent. Insurance agent. And the last one is a software engineer. Software engineer. Any question about the vocabulary? Okay, what we are going to do is to match the job positions with the activities that they do. For example, a bookkeeper. A bookkeeper is similar to an accountant. So this is for letter A. A bookkeeper keep track of the financial accounts of companies. That's what they do. For human resources or financial analyst, that would be the number two. Financial analyst, they help people and business manage their finances. Human resource specialist, they know the policies and regulations involved in the management of employees. And then digital marketing manager, they create and advertise the company over social media. The insurance agent help people and company against financial loss and manage risk. And finally, the software engineer design and develop different softwares. Is there any question about that vocabulary?
No questions. Aren't there any questions? All right, I'm sure that exercise must be in the platform. So now that you know the vocabulary and the activities of each of those jobs or positions, I think that you're not going to have any issues solving that exercise. A bookkeeper, como pueden ver, cuando lo vean en la plataforma, bookkeeper, it says keep track of the financial accounts of companies. Ellos es similar a un contador, si se dan cuenta ahí por la definición. Ellos llevan el rastreo o de las de lo que es financiero, de lo contable de las compañías. El financial analyst es el B, está en el 2. Ellos ayudan a las personas y a los negocios a organizar sus finanzas, a manejar sus finanzas. Number three, it says, es el letter C, Human Resource Specialist. And it says, they know the policies and regulations involved in management of employees. Pues ellos son los que deben de saber las políticas y regulaciones que se involucran en el manejo de los empleados. 4D, Digital Marketing Manager, create and advertise the company over the social media. Ellos crean y hacen publicidad. Eso es advertise, es publicidad. Hacen publicidad a las compañías en los medios, ¿cómo se llama? Social media, en las redes sociales, okay, like Facebook, Twitter, that's the social media. Number five, we have E. En el 5 tenemos el insurance agent, el agente de aseguranzas. Ellos ayudan a las personas y a las compañías contra cualquier pérdida financiera y a manejar los riesgos también. Por último, el software engineer, ellos diseñan y desarrollan los diferentes software. Entonces, este vocabulario les va a servir también al momento de realizar el ejercicio de la plataforma relacionado a esto. Luego, en su material, tienen de esto, choose four job positions from the previous exercise and write the person's name and position and write other tasks they do. Para hacer este ejercicio es más que todo es individual. Four job positions del previous exercise. Tienen que escoger cuatro de estas seis y ponerle nombre aquí. Si ustedes conocen a un ingeniero de software, poner el nombre aquí. Job position obviamente sería software engineer y otras actividades que él realiza. Entonces, no vamos a hacer este porque pues se complica un poquito si no tenemos todos esos en nuestra compañía, pero aquí les puse más vocabulario de unos un poquito más comunes, professions and jobs. We can repeat at home. We have accountant, architect, astronomer, author, baker, butcher, carpenter, dentist,
doctor, farmer, firefighter, judge, mechanic, nurse, pilot, plumber, police officer, psychiatric, surgeon, teacher. Is there any new vocabulary here? ¿Alguno que sea nuevo para ustedes que no quede como que muy claro el significado aún con los dibujitos? Eduardo. Policeman is the same, well, pardon, sorry, police officer is the same policeman. Básicamente hay una diferencia por ahí. Cuando decimos police officer, lo podemos, es sin género. Pero si decimos policeman, ese sí es un policía masculino. Ya sería la like, policewoman, sería el femenino. Y luego police officer se puede utilizar para ambos. Ah, okay. Thanks. And good question. Any other question? ¿Alguna otra duda? It's the same for a firefighter. Yes, firefighter and fireman. Y hay otro por ahí que también va por género, pero bueno, no está aquí. Pero se los voy a poner en el meeting chat. Quiero ver. It would be, quiero ver. Waiter. Este, waiter es mesero. Mesera sería waitress. Ok, eso sería si lo vamos haciendo por género. Waiter es mesero, waitress es mesera. Y para ambos se dice server. Ahí se los puse en el meeting chat. Teacher, y en el caso de author, ¿quién es writer? Escritor. Sí, se le puede decir a escritor, you can say writer, or you can say author. It's the same. Okay. Yes. Any other question? And the nurse no tiene como enfermero. Yo me acuerdo que había uno por enfermero. It's the same. Es el mismo, nurse. Ah, okay. Hay uno que pues es parecido al enfermero, que se lo voy a poner aquí en el meeting chat, que tal vez es el que usted menciona. Caregiver. Okay, sí. Caregiver, ajá. El caregiver es similar a un enfermero o enfermera. A veces le llaman así cuando pues alguien tiene a un como enfermero o enfermera, digamos, personal, ¿vea? Que está en su, personas a veces que en su casa necesitan los cuidados de a un enfermero o una enfermera, y a ellos le llaman caregiver también. Pero es bastante similar, es básicamente lo mismo. Y igual, es para masculino y femenino. Any other question? No. Okay, and then para tener como el vocabulario de las definiciones de qué hacen las ocupaciones, por lo menos los más comunes, les agregué acá. Below we have a list of different professions and an explanation of what each person does in that profession. Y también como para ampliar el vocabulario. Aquí están algunos accountants. A person that works in the money and account
of a company. Eso pues ya lo conocemos, es bastante parecido al español, un accountant. Actor y actress es otro que pues depende del género, masculino actor, femenino actress, person that acts in a play or a movie, architect, a person that designs buildings and houses, author, they write books or novels, baker, they make bread and cakes and normally work in a bakery. Bricklayer, a person that helps to build houses using bricks. Bus driver, a person that rides buses. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, me voy a ir deteniendo cada tanto por preguntas. No questions? What does mean bricks? Bricks son ladrillos. Thank you. You're welcome. Brick, ladrillos. Any other question? Okay, we continue then with butcher. A butcher is a person that works with meat. They cut the meat and sell it into their shop. Ese sería un carnicero. A carpenter, a person that makes things from wood, including houses and furniture. Furniture, what's the meaning of furniture? Furniture is muebles. Muebles, excelente, thank you. Chef or cook, un cocinero, un cocinera se le puede llamar chef or cook. It's a person that prepares food for others, often in a restaurant or cafe. A cleaner is a person that cleans, tidies an area or place, such as in an office. A dentist, a person that can fix problems you have with your teeth. Designer, a person who has the job of designing things. A doctor, a person you go to see when you are ill or you have some type of health problem. A dustman or refuse collector is a person that collects trash, rubbish from bins in the street. Entonces vemos que también el recolector de basura, tal vez, bueno, los anteriores son quizás común, en verdad, de saber que es un cleaner, un dentist, un accountant, etc. El dustman o refuse collector sería el recogedor de basura. Es una persona que colecta la basura o desechos de las bins, los cestos en las calles. Electrician, a person that works with electric circuits. Engineer, a person who develops solutions to technical problems. They sometimes design, build, or maintain engines, machines, or structures of public works. A factory worker, a person that works in a factory. Farmer, a person that works on a farm, usually with animals. A fireman or firefighter is a person that puts out fires. A fisherman, a person that catches fish. ¿Tenemos preguntas hasta acá? No questions. If there are no questions, we continue with a florist. A florist is a person that works with flowers. A gardener, a person that keeps garden clean and tidy. They take care of plants in the garden. A hairdresser. They cut your hair or give it a new style. Journalist. A person that makes new reports in writing or through television. Judge. A qualified person that decides cases in a law court. Lawyer,
A person that defends people in court and gives legal advice. A librarian, a person that works in a library. Remember that library is biblioteca, no es librería. Librería es bookstore or bookshop. Lifeguard, a person that saves lives where people swim at beach or swimming pool. And then we have a mechanic, a person that repairs machines, especially car model. Model, a usually attractive person that works in a fashion, modeling, clothes, and accessories. Newsreader, a person that reads the news normally on television. Nurse, a person trained to help a doctor look after sick or injured. Optician, a person that checks your eyes and tries to correct problems with your sight. ¿Alguna pregunta hasta acá? No questions? Okay, if there are no questions, we continue with Painter. Vamos a conectar aquí al cargador. Veo si se me apaga la computadora. No sé. Aquí está. Okay, Painter, a person that paints pictures or the interior or exterior of building. Pharmacist, a qualified person that works with and dispenses medicine. A photographer, a person that takes photos. Pilot, person who flies a plane. Plumber, plumber is a person that repairs your water system or pipe. Politician, a person who works in politics. Policeman or policewoman, a member of the police force, they try and prevent crime. Postman is a person that delivers mail to your house. Real estate agent, a person that makes money from selling and land for development. Receptionist, a person that is at the reception or entrance of a company. Scientist, a person that works in the science industry and they do many experiments. Secretary, a person employed in an office who types letters and keeps records, etc. Shop assistant, a person that works in a shop or a store selling products. Soldier, a person who works in the army. Tailor, a person that makes clothes for others, many times producing exclusive items of clothing. ¿Preguntas está acá? No, Taylor pues, es como un sinónimo de diseñador. Sí, vendría siendo como un confeccionista de ropa, alguien que confecciona ropa. Ok. Yeah, puede ser ropa normal o exclusivo, ¿verdad? Diseños más exclusivos. Ok. Taxi driver is a person who drives a taxi. Teacher, well, you know, is a person that passes knowledge to students, usually at the school. Travel agent, a person that organizes and sells holidays and flights for others. A veterinary doctor, más comúnmente llamado vet, a qualified person that looks after sick animals. Waiter or waitress, a person that works in a food outlet looking after customers and serving food. A window cleaner is a person that cleans windows, normally the windows of building. And now, to practice this vocabulary, you have this link here. En este enlace que les puse acá hay una dinámica. Creo que pueden ver ahí. Vamos a copiar el enlace, se los voy a poner aparte.
Y en este lo que van a ir haciendo es, por ejemplo, dice, a person that works in a restaurant looking after customers and serving food is a window cleaner, traffic warden, or waiter or waitress, or is a tailor. Waiting and waitress. Okay. Y ahí cliqueamos en waiter or waitress y aquí nos dice good. Tenemos un punto. Okay. This is what you will be doing. Es lo que van a hacer este pequeño juego en los breakout rooms. Ahí les puse el enlace y también lo tienen en el material que les mandé en la mañana. Hola. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Si gusta, me presento. Okay. ¿Pueden ver? Sí. Sí. Okay. Bueno, la primera ya la teníamos. Okay. Esa es a person that's asked in a play or movie. A touch. Puede así como un poquito más que usted desde el teléfono, no, no sé. Veo borroso. ¿En serio? ¿Será que? ¿Será que estoy compartiendo mal? No. No, sí se ve bien en las computadoras. Yo lo veo bien. Ah, ok. Bueno, ¿esas serían the great books or novels? Alto. Good. And next is a person that works in a shop or store selling products. Postman, no, shop assistant. Shop assistant. Good. Then, a person that saves lives. Life war. Life war. Good. They can fix problems you have with your teeth. Dentist. A person that passes no knowledge to a store. Teacher. You're honest and sell holidays, flights for others. Travel. So, tenemos a person that works in a factory. Factory worker. A person that works in literary. Good. So a person that drives buses. Bus driver. Good. So a person that frees people in.
Oh, okay, you're back again. So I know that for most of you, that was too easy. Para la mayoría, eso fue demasiado fácil. But yeah, you practice a little bit the professions and occupation. Y era más que todo para practicar vocabulario. I know that was pretty easy. So before we continue, I'm going to check attendance once again. Vamos a chequear asistencia y luego seguimos. Okay. Andrea Marisol Alemán. Present. Blanca Luz Covel. Carolina Beatriz Escalante. Present. Claudia Stephanie Funes. Corina Yamileta Alfaro. Eduardo Luis Santillana. Present. Thank you. Edwin Marvin Montoya. Present. Thank you. Fatima Claribel Majano. Present. Thank you. Irving Alexis Aguirre. Present. Thank you. Jacqueline Michelle Guevara. Present. Thank you. Jacqueline, okay, Jacqueline Catherine Stephanie Pérez. Present. Thank you. Laura Regina Andrade. Present. Thank you. Lilibet del Carmen Alfaro. Present. Thank you. Luis Omar Ortiz. María Guadalupe Mexicano. Natalie Mireya Escobar. Rosalinda Portillo Ramírez. Yomara Maricela Mariona. Present. Okay, thank you. Okay, Blanca, thank you so much. Okay, let me continue sharing back with you. So far, how are you doing? ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Cómo van sintiendo este tema? ¿Va fácil? Okay, good. Okay, yeah, to continue with the material, how to use the simple present. Ya, pues, hicimos la introducción de cómo se usa el presente simple. Este ejercicio está igual en el material que tienen en la plataforma. Dijimos, keep with affirmative statement y negative statement. Si pueden fijar acá, tenemos affirmative statement. Esto es... oraciones afirmativas. Aquí solo tenemos las personas. Primera persona, I, you, como segunda persona o el plural ustedes, we y they. Si recuerdan, en estos, con estos sujetos, con I, you, we y they, no cambiamos el verbo. Y para hacer oraciones negativas, el auxiliar que se utiliza es don't. Por ejemplo, tenemos aquí afirmativa y del otro lado negativa. So we say, I keep track of the financial account. Negative statement, I don't keep track of the financial account. You know the policies and regulations? You don't know the policies and regulations. We advertise the company? We don't advertise the company. They help companies against financial loss? They don't help companies against financial loss. Y pues decíamos la estructura también, ¿verdad?
Si es oración, primero sujeto, luego verbo y luego el complemento. Si es negativa, es sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Ahora, el ejercicio que tenemos acá consiste en unscramble. ¿Qué significa unscramble? Algo que está scrambled es revuelto. Tenemos que unscramble. Quiere decir poner en orden. Unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Tenemos que poner esas palabras en orden para formar oraciones. Tenemos keep, date, company struck, financial account y of. Of dice ahí dos. Vamos a usar of dos veces. Y algunas pues pueda que necesitemos agregar alguna conjunction, etc. Les voy a dar tiempo para que armen las oraciones y luego vamos a chequear su trabajo. Mamá,
We finish the exercise. We finished. Finish. Yes, finish. Okay, what do you have in number one, Katherine? The girl Australia finally account of the committee. Okay, that should be they keep. They keep. They keep. Of drug funds. Okay, they keep track of financial accounts of companies. Of companies. Okay. Okay, thank you so much. Let's see, Eduardo, do you have the number two? Yes, we don't advertise on internet the company. Okay, the company on internet. The company, okay, okay. Okay, good. Number three, Andrea, do you have the number three? Yes, is I take notes in the meetings every day. Okay, excellent. That is correct. And number four, Carolina, Alexis, who has the number four? Carlos and Mauricio. Okay, that would be Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. All right. Well, that would be all for today. Eso sería todo por ahora. Vamos a continuar con esto practicando el día de mañana y haciendo pues un poco más de ejercicios, vocabulario, listening, etc. practice. So, thank you so much for joining. I hope that you sleep well. El 1 a 1 para ahora es para Eduardo Santillana. Si tiene alguna pregunta, se queda después de clase. O si no, pues, see you tomorrow. Thank you so much, everyone. Have solo a good... una cortita, nada más. Yes, Eduardo. En la número 3, I take note in the meeting every day. Es, podría decir también, I take note every day in the meetings. Yes, ajá. Se fue every day in the meetings o in the meetings every day. Ah, ok. Ah, pues, solo eso creo. Por el momento creo que está muy bien. Ok, perfecto. Thank you so much for your question and comment. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Bye. Good night. Thank you. See you. Good night.